todo? Bien, bien, todo bien, del instituto que vengo. Pues qué suerte que tiene tu madre contigo, una chica tan guapa y tan estudiosa. ¿Y tu hermano está bien? Sí, está en casa de mi abuela. Lleva allí toda la semana. Bueno, ¿y tu madre qué tal? Sí. Oye, no la veo, ¿eh? ¿Cómo está, bonita? Dime. Bien, bien. Sí. Bueno, pues bueno, oye, tengo un poco de prisa. Vale, pues dile que se deje ver, ¿eh? Bueno, adiós. Adiós, bonita, y que yo también tengo prisa, ¿eh? No creas. Bueno, lo dicho, a cuidarse. Sí, en eso estamos. Lo que pasa es que la edad no pasa el molde. ¿Sabes, no? Sí, no, no se preocupe. Mire, es que no he podido conseguir el dinero, pero le aseguro que en un par o tres de días lo tendré. Mira, niña, yo comprendo perfectamente tu situación, pero es que yo también tengo que pagar facturas. Y ya van 6 meses. ¿Seis meses? Sí, 6 meses y yo no puedo esperar más. Sí, sí, no, no se preocupe, que en 2 o 3 días lo tendré. Bien. 2 días. Como máximo 3. Pero no me hagas como tu madre, que me dijo lo mismo hace una semana. Georgina, tú eres una buena chica y tu madre no es mala mujer. Pero no podemos seguir así. Yo tengo que cobrar los alquileres. Mira, y si no, lo siento, ¿eh? Pero si en 3 días no me pagas, tendréis que dejar el piso. Sí, no se preocupe, señor Llorente. ¿Mamá? Mamá, ¿estás en casa? Igual cada día lo mismo. Ay, ¿qué ocurre, cariño? No te enfades conmigo, ¿vale? Si no me enfado, pero es que no puedes seguir así. ¿Qué? ¿Qué? Mamá, que hoy me he encontrado con el casero y dice que no puede esperar más. Sí, hijo puta. Pero no le dije que le pagaría. Sí, claro, pero es que de eso hace una semana ya. No te preocupes, cariño. Ya inventaremos algo, ¿vale? Sí, ya inventaremos algo. Thank you.
Señoritas jóvenes, no importa experiencia. Trabajo seguro para estudiantes. Elevados ingresos. ¿Y qué, chicas? ¿Cómo fue ayer? Pues una puta mierda. Una chupada y poco más. Ni pa' condones. Qué bruta eres. Pues yo tuve 3 relaciones sexuales y un par de franceses. No estuvo mal la cosa. Relaciones sexuales, dice la tía tonta. Dirás que te la metieron doblada, cariño, que por algo vienen a buscarte. Bueno, llámalo como quieras. ¿Y tú, mami? ¿Cómo te fue a ti? Pues muy bien. Ayer follé el doble que antes de ayer. Nada de nada. La gente no sabe qué gallina vieja hace buen caldo. Bueno, no te preocupes. Seguro que hoy te va mejor. ¿Y esa? ¿Qué hace ahí? ¿Quién? Esa de ahí. No sé, se habrá perdido. Oye, esa no es la de ayer. Pues eso parece. Algo buscará. Mira, mami, la de ayer. No sé, ¿qué se le ha perdido a esta por aquí otra vez? Yo creo que alguien debería ir a hablar con ella. ¿Por qué no vas tú, guapa? Que se busque la vida, como hemos hecho todas. Te recuerdo que tú también tuviste un primer día, ¿eh? ¿Te acuerdas? Porque yo sí. Parece que le entra uno. A ver cómo se porta. Mírala. ¿Se lo ha dejado escapar? Menuda petarda. Llevas poco por aquí, ¿no? Yo me llamo Puri, pero por aquí todas me llaman Mami. ¿Y tú?
¿Cómo te llamas, princesa? Bueno, como quieras. Pero si me dejas darte un consejo, para que se lo coman los gusanos, que lo disfruten los cristianos, que se vea bien lo que vendes. Espera. Georgina. Mi nombre es Georgina. Sí, llevo poco por aquí. De hecho, hoy es mi segundo día. Perdona que te lo diga, pero se te ve un poco verde en esto. Pero no te preocupes. A todas nos ha pasado alguna vez. Lo de ser nuevas en esto, digo. Mira, las chicas y yo hemos pensado que a lo mejor te apetece compartir zona. Es que esto va por zonas, ¿sabes? Venga, va. Te vendrá bien un poco de compañía. Mirad, nenas, tenemos chica nueva en la oficina. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela y esa se llama Samantha. Dime, llevas poco por la zona, ¿no? Sí, llevo poco en la zona. Y en esto también. ¿Y cómo una cosita como tú ha acabado en esto? Bueno, cosas de la vida. Chicas, dejaos de echar para que viene uno. Seguro que este se rinde a sus encantos. Qué raro. Que quiere a la nueva. Va, corre. Que no muerde. Joder. Esto es llegar y besar el santo, nena. ¿Cómo ha ido, princesa? No te preocupes. Al principio cuesta, pero te acabas acostumbrando. Al principio es así con todo el mundo, pero en el fondo es buena chica. Bueno, eso espero.
no. Si ha vuelto será por algo. ¿A ti te gusta esto? Bueno, no es lo que más. Pero el dinero me viene bien. Y es lo único que puedo compaginar. ¿Pero compaginar con qué? Con los estudios. En esto gano bastante como para vivir bien. A ver, que un día, que será más pronto que tarde, lo dejaré. Pero de momento... ¿Y tú? ¿Cómo una chica tan bonita ha acabado en esto? Pues la vida me ha traído hasta aquí, supongo. Pero tampoco quiero estar mucho. Solo un tiempo para ganar algo de dinero. Eso mismo dije yo hace más de 30 años. ¿Pero dónde te van a querer más que aquí? Si eres la alegría de la huerta, mami. No sé qué haríamos sin ti. Pues trabajar un poco más, que aquí la mami os quita la faena. ¿Qué reina? ¿Qué decía ese? Un hijo puta. Que se le enseñaba las tetas por 5 euros. Se cree que estoy aquí por amor al arte, vamos. Bueno, chica, un poco de amor al arte sí que tienes, ¿no? Ya, nena, pero este arte se cotiza, ¿me entiendes? Y por 5 euros yo no enseño ni el bolso. Bueno, ya está bien, tengo que irme. Pero espera, chica, que aún no... Espera. Bueno. Oye, mami, ¿ese no es el de la otra vez? Sí, parece que al señor le ha gustado la niña. No me faltaba por ver. Han pasado más de 3 días, lo sabes, ¿no? Sí, sí, lo sé, señor Llorente, pero es que no he podido reunir todo el dinero. Si me deja unos días más, en 2 semanas lo tendré todo. Y también algún mes por adelantado. Un par de semanas más, porque veo que tienes realmente intenciones de pagar. Pero solo un par de semanas. Si no, ya sabes. Chicas. ¿Qué pasa, princesa? ¿Por qué has dejado escapar a ese? No pasa nada, ya vendrán otros. ¿Y tú cómo lo sabes? En este negocio no se sabe nunca si vendrán otros. No te preocupes, vendrá otro. Vendrá él, ¿no? Tú sabes que él sí que vendrá. Bueno, ¿y qué más da él que otro? La cuestión es que venga alguien, ¿no? No da lo mismo, princesa. No me gusta el camino que llevas. ¿Qué camino llevo? El de enamorarte de un cliente. ¿Cómo me voy a enamorar de un cliente? Mira, a ti misma te puedes engañar. Pero a mí no. Llevo ya demasiados tiros pegados. Y esos ojos tuyos, a mí no me engañan. ¿Y qué más da? ¿Cómo que qué más da? No tienes ni puta idea. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha prometido? ¿Que te va a sacar de la calle? ¿Que va a dejar a su mujer? ¿Que vais a empezar una vida juntos? ¿Eh? ¿Qué? Lo sabía. Lo sabía que algo así te había prometido. Mira, princesa. Yo no me fiaría mucho. Todos dicen cosas así. Porque a sus mujeres no pueden decírselo.
porque con ellas no pueden comenzar de nuevo. Porque solo les queda irse de putas para complacerse a ellos mismos. Escucha, princesa. No son de fiar. Te lo digo yo, por mi propia experiencia. Entiendo lo que me dices, pero de eso depende que mis problemas se solucionen. Y créeme, voy a intentarlo. No quiero estar aquí en la calle para siempre. Y él me va a dar esa oportunidad. No te arriesgues, princesa. Todos le decían jazmín, y ahora solo es hoja seca. Verrugas en vez de pecas, y expulsada del jardín. De las flores más buscadas por hombres que despechados huían de su pasado, navegando en su mirada. Todos le decían jazmín, donde ayer hubo piratas, hoy solo aparecen ratas que escaparon de Amelín. Nadie le paga las copas, ni le da lo que no tiene, ni le dice que le quiere, mientras le quita la ropa. Después, en las almohadas no deja aquel olor a placer, sino un cuaderno de quejas, y otro cliente se fue. Oye, mami, ¿y Georgina? Hace días que no viene por aquí, ¿no? Bueno, supongo que ya no le hace falta este trabajo. Mejor. Espero que esté bien. Y que haya conseguido su propósito. A mí no me gustaba mucho esa chica. Se veía venir que no iba a aguantar mucho tiempo por aquí, ¿no? Pero esto hay que valer. La verdad es que sí. Pero esto hay que valer. No vale cualquiera. Son tantas las que he visto marcharse. Tantas las que he visto no aguantar, pero ella puede que haya conseguido lo que otras muchas queríamos encontrar. Espero que no se haya equivocado. Que le vaya bien. ¿Qué pasó, princesa? Supongo que lo que tenía que pasar, lo que tú ya sabías. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a pasar? Lo sabes, ¿no? Ahora solo toca esperar. ¿Esperar a qué? Al próximo cliente. Todos le decían jazmín. Donde ayer hubo piratas, hoy solo aparecen ratas que escaparon de Amelín. Nadie le paga las copas, ni le da lo que no tiene, ni le dice que le quiere, mientras le quita la ropa. 20 años después, en las almohadas no deja aquel olor a placer.
hacer sino un cuaderno de quejas y otro cliente se fue. Todos le decían jazmín y ahora no le dicen nada. Cuentan que iba parada y que sabía pipermín. Al fin coincidí con ella, me invitó a pasar el rato y yo acepté sin desacato.